Hola, buen día, Lautaro, ¿me escuchás? Buen día, sí, se escucha bien. Bueno, gracias. Buen día, Vanessa. Buen día, Ayelén. Buen día, Nazaret. Buen día, Laura. Buen día, Mica. Hola, Jimena. Hola, Dalma. Hola, Buen día, Manuel. profe. Buen día, profe, ¿cómo va? Hola Laila, estás peinada, estás bien, quédate tranquila. Pues esperamos un ratito más. Buen día Jorge, bueno, buen día y se me fue Jorge. Ahí estás, buen día Jorge. Bueno, clase de Buen lunes. día. Poco habitual para nosotros porque generalmente doy los miércoles, pero esta semana ¿Se cortó? Sí, quedó tildado el profe. sí, creo que se cortó. Venga.
Abierto y se te escucha. Jorge, no se escucha nada porque no está el profe, por eso.
Dalma, ¿te tildaste o es que estás muy aburrida? Me recolgué. Sí, te Igual se me pensé que suele se hacer. había Sí. quedado No, no, porque aquí. Bien, estoy mirando el celu y me quedo así apoyada. bien. Che, ¿cuánto esperaremos? ¿Qué onda? Y si al profe se le reinicia la compu, tiene para rato. Va, a mí me tarda como una hora siempre. Sí, mal. A menos que le digamos que se conecte el celu. Ah, puede ser. Hoy tocaba divorcio, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea. El Sí, creo sábado, que ¿qué vieron? divorcio. Divorcio. Arrancó con ese tema. ¿Cu Sí, cuánto tiempo fue la clase? ya está en YouTube la clase. No sé si una hora y algo, como siempre. Ah, buenísimo. No sé, era a las 11, pero arrancó a las 10 y cuarto. Arrancó re tarde. Che, ¿cómo vienen? Vamos a hablar de paso, ¿sí? Voy por las 6 leyendo. Claro, yo no terminé de leer. Yo hoy voy a. Estuve todo el fin de semana con sociedades, así que hoy me pongo más de lleno con familia, que la tengo de sociedades. No sé, ¿alguien está haciendo sociedades? No. No. Sí, yo. ¿En qué comisión estás, Yo Dalma? también. En la 1. Ah. Pero igual nos toman hacen una lista única, te puede tocar cualquier profesor, así que. Sí. Sí, ¿a todos les tocaron la fecha con 2 días de diferencia o somos pocos los Sí, desgraciados? todos y encima no puedes reclamar nada porque son 48, siguen. Sí. No, yo tengo varios días. Tengo el 26 esta, el 30 sociedades y el 6 procesal civil. Ay, qué suerte. Ah, Pero sí, con sí, pero entre el 26 y el 30 no es nada. no. ¿Cómo? Para sociedades, del 26 al 30, 3 días no es No, nada. ese es el problema, justamente. En 3 días no llevo a leer todas las bolillas, ni siquiera, No, no, es no sé larguísimo. si no me tiro al recuperatorio directamente, porque es mucho, sí. ¿Eso Yo era en tengo el 26 sociedades? familia. Sí. El 28 laboral y el 30 comercial, así que comercial que al recu. ¿Comercial Manuel, qué comisión ¿comercial es estás? oral o escrito? Oral. Nos Ah, avisaron el oral. otro día. ¿Qué Ah, comisión es de comercial? Uno, la comisión 1. Iba a ser múltiple choice Ah. supuestamente y de un día para el otro nos avisaron que iba a ser oral y bueno. Estamos No, reclamando. porque en comercial peor. si preparas bien un No. tema. No te dejan preparar tema, me parece. No, la peor. Ah. Me parece, no sé. Ponele, El tema de bueno. preparar un tema es que son muy puntillosos para preguntar, porque yo me acuerdo cuando la tuve que dar el año pasado, di derecho de la navegación y me fueron al hilo más delgado, casi me muero. Bueno, igualmente la probé, pero te quiero decir que Ah, preparar no, un yo al tema revés, es yo un preparé un arma de tema y doble filo. después no. Depende. Sí, o sea, no, Depende, yo igual. traté de no meterme en un tema difícil. Fui a patentes Claro. de invención y que lo dieron mucho en clase. Claro. Claro. Che, ¿y laboral alguien rindió? ¿O todavía? No, estoy recursando procesal, Manu. Mm. No estabas para darme cábala. No, como en el evento. ¿Qué día heroico ese? ¿Qué día heroico? Ay, Manu, que me toque rendir otra vez con vos. Ah, es cámara de Mario, de verdad. Sí. Sí. Yo la cursé el año pasado, Manuel, si te hicieras ayuda con laboral. Ah, ¿qué onda para rendir? Sí, pues estamos todos que no sabemos ¿Qué cómo les es. dijo oral o les dijo Oral. Entonces la única atrasada con penal 2? No, atrasada no. Cada uno No. va por distintos No, es que nunca grados. la Yo hice. Avancé con hice las civiles, con las penal comerciales. 2, yo Hice al también. revés. Yo Hice al también. revés. Hice las Porque como no me penales, gusta, la todo voy eso y dejando para el ahora último, civiles. ¿viste? Sí, no, no me gusta, entonces la dejo bien para el último momento. Avancé Penal 2 igual está con buena, penal civiles. 1 es. Sí, penal 2 es Sí, digna. porque de última sabes el delito, que te toman el delito y Claro, chao. tal cual. Igualmente a mí me siguen preguntando cosas de penal 1, como cosas de Sí, a concurso o nosotros también. autoría. Sí.
Está haciendo la contación. En la segunda parte, en la segunda parte de penal 2, volvés también. Yo siempre digo que hay que tener las cosas de penal 1 a mano porque siempre volvés. Sí, yo tengo ahí el resumen porque... Si hacen criminología, es penal 1, pero un poco más... Y es más filosofía, pero estilo... Claro, más filosófico, pero ondás en penal 1. Creo que... Bueno, nos cambiaron la modalidad, perdón, quería decir, sí. Supuestamente antes era multiple choice, la oral, y ahora lo pasaron a oral, así que no sabemos cómo es. Sí, a nosotros nos tomó el primero multiple choice y después se arrepintió y el segundo lo tomó oral. Si preparás, creo que te deja preparar un tema, nosotros nos dejó preparar un tema. Preparás el tema tuyo bien... yo rendí con Eleonora. Eleonora es re macanuda para tomarte el examen. Te pregunta por ahí tu opinión de algunas cosas. Por lo menos a mí el examen fue así. Si le preparas algún tema que le gusta a ella, que lo dice en clase, cuáles le gustan, pregunta qué opinás, cuál es tu posición. Tenés que tener las cosas leídas, pero tampoco es que te va a tomar el detalle. A mí no me tomó, por ejemplo, cuántos días para X. Siempre fue... Más genérico, sí. Pero igual, no sé, yo lo estudié porque no me gusta dejarlo a la suerte, pero no fue a matar. Bien. Accesible dentro de todo. Sí, reaccesible. Mi examen duró 6 minutos, creo que... Sí, 6 minutos duró. O sea, di mi tema, me cortó, me hizo 2 preguntas y me fui. ¿Qué tema? Pero reales. En reales era clave dar un tema porque en base a eso después tu parcial iba bien o mal. Sí. No, depende, yo di... Sí, a mí, o sea, un poco sí, un poco te bailan. A mí sí. Me pasaron por... Di bien mi tema, pero me pasaron por banda de borilla. Por banda, ¿eh? Es más, la última vez me desaprobaron, o sea, tipo en el primer parcial, porque no me sabía la palabra certificado de deuda, que era el PH. El profe que se está conectando, ¿no? Chicos, a mí el primer parcial del año pasado me desaprobaron porque no me acordaba la palabra nuda propiedad en el dominio perfecto. Bueno, igual esa es clave. Sí, obvio, igual, pero te quiero decir, recibido. ¿Viste? Cuando quedás una palabra te querés morir. Una palabra, claro, no, es que no claro. Bueno, a una amiga le pasó lo mismo, no se acordaba una palabra que estaba en un PowerPoint de Villanustre y a tu casa. Igual la comisión de Villanustre fue re accesible, o sea, a mí me re gustó. Sí, aparte daban altas clases, o sea, no es que tipo, te tomaban un parcial así, pero de última te explicaban todo. Hasta el profe. Profe. Bienvenido. ¿Volvió? ¿Será? ¿Profe? No sé si nos escucha. No. ¿Habrá conectado el audio? Pero me parece que en el libro no tenés que conectar el audio, se conecta automáticamente, me parece. No. Yo no lo veo entre los integrantes directamente. Sí, ahí está, el Samsung Galaxy, no llego a ver. S7. Ahí está. ¿Profe? ¿Me escuchan bien? Ahí está, sí. Bueno, estoy entrando como alguien me sugirió desde el teléfono. ¿Ustedes me ven? Sí. Bien, a ver. Ahí se ve bien porque no sé la cámara. Si estoy poniendo el teléfono al revés. Sí, está bien, profe. ¿Eh? Está bien, se ve bien. Bueno, veo a 4 nada más. Espero que los otros no se hayan ido. Somos 21 dentro de la sala. Perfecto, ¿el resto está sin verse? No, profe. Pasar para el costado y va mirando todos. Claro. ¿Qué? ¿Con quién estoy hablando? Sí, ahí sí, gracias, ahí la veo a Dalma, Antonella. Bueno, bienvenidos a todos, y perdonen, creo que fue mi máquina que no sé por qué se está actualizando.
Hoy vamos a ver, como les dije, creo que no les dije, dentro de los efectos de divorcio, la unidad 6, que es la compensación económica. Nosotros ya veníamos hablando, y ustedes esos conceptos generalmente ya los tienen, porque yo he hablado bastante de ese tema. Hola, Matías. Así que bueno, nada, perdonen las molestias, le vamos a meter pata. ¿Quién va a leer? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué íbamos a ver? Yo leo si quieren. ¿Cómo? Bueno. Vamos a ver, dentro de los efectos del divorcio, la compensación económica. ¿Lo tenés? ¿Me dice el artículo? Ya te lo voy a decir, pero ¿quién va a leer? Ah, no, yo, como dijo, lo tenés, pensé que preguntaba por el código. Creo que es el 441. Ah, sí, obvio, pero ahora, a ver, ¿quién de ustedes puede leer? Así ya creen que acá no tengo el código. Qué clase accidentada. Bueno, ¿quién lee, chicas o chicos? ¿Nombre? Dalma, no sé si no quiere otro. Vamos, Dalma. Acá que te voy a poner en pantalla, Dalma, así veo tu cara de sí o de no. Bueno, la compensación económica. Un poco ya hablamos en todas estas clases de la compensación económica. Como idea, como marco para tener siempre a mano cuando uno le pregunta, recuerden que es este desequilibrio económico, pero manifiesto. O sea, verdaderamente uno de los cónyuges en el divorcio, después del divorcio, después de la separación, después que nos bajamos del bote porque este proyecto que teníamos en común se terminó y no nos llevó al lado deseado, se produce un desequilibrio en alguno de ellos. Como esto es relativamente nuevo, porque está en boca de todos desde que se promulgó el Código Civil y Comercial de la Nación, y esto fue, recuerden, en agosto del 2015, es como la frutilla de la torta en los pasillos de tribunales. O sea, como todos están como hablando de la compensación económica y algunos que si son alimentos, que si no son alimentos, que cómo operan. Bueno, recuerden entonces, como veníamos hablando, que ese desequilibrio, que siempre es económico, debe de ser manifiesto. ¿Por qué debe de ser manifiesto? Porque recuerden que en este tipo de acuerdos, o que en este tipo de prestaciones económicas, cuando se terminó el proyecto familiar, todos ganamos y perdemos. O sea, cuando los vayan a consultar en algún momento en el estudio, una de las cosas, de las primeras cosas que tienen que tener en claro, es que esa sumatoria de lo producido de cada uno al matrimonio, a la unión convivencial, bueno, cuando yo lo separo, cuando yo no tengo más este proyecto en común, sufre deterioros. Entonces, tienen que ser muy claros a la hora de decir, bueno, che, mirá, vos vas a tener que bajar un peldaño, se acabó el Caribe, o no, o tal vez es tan alto el caudal económico que las cosas siguen igual. Generalmente se siente un deterioro. Pero cuando ese deterioro es manifiesto, es cuando procede la compensación económica. ¿Cuándo? Divorcio declarado judicialmente, o unión convivencial, o nulidad del matrimonio. Recuerden cuando hablamos del matrimonio putativo, cuando hay nulidad. ¿Cuál es la terminología que estamos usando o que se quiso usar en el anteproyecto cuando todavía no se hablaba recién se empezaba a hablar de la compensación económica? Prestaciones compensatorias, bueno, está bastante bien.
pensiones compensatorias por desequilibrio, más enroscada, pero también está bien, o compensaciones económicas, prestaciones post-divorcio, es lo que la recepción de la doctrina lo ha tomado como compensaciones económicas, que son prestaciones post-divorcio. Se terminó el proyecto, tengo la sentencia. Recuerden que en alguna clase anterior también habíamos hablado de este plazo de prescripción. Recuerden que después de la sentencia tenía 6 meses para iniciar esta compensación, para hacer este pedido de compensación. Después vamos a ver si ese plazo que dice el codificador es mucho o es poco. Pero bueno, recién ahí lo vamos a ver. Soy textual y voy a leer la raigambre constitucional, así no la mato a Dalma buscando una constitución, que es probable que tenga, pero no cerca. ¿Qué dice el artículo 14 bis de la Constitución Nacional? Y soy literal. La protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Miren hasta dónde me retrotraigo para hablar ya de una compensación económica familiar. Protección de los derechos de la seguridad social, otras bases constitucionales más fácilmente reconocidas. Entonces, ¿cuáles van a ser los fundamentos? Bueno, primero, la autonomía para concretar el proyecto de vida que cada uno tenía pensado, ¿no? Obviamente, como siempre decimos, la solidaridad. Siempre en esto que estamos juntos, recuerden que vamos a ser solidarios. Incluso recuerden que muchas veces hasta con las deudas, pero con los créditos o con las deudas. Y la igualdad real de oportunidades entre los cónyuges y los convivientes. ¿Y por qué la realidad en esta oportunidad? Porque recuerden, en esto que hablamos un montón de veces, que antes, corría un hilo de injusticia. Y después lo vamos a ver en los casos jurisprudenciales que nos llevan al ejemplo, ¿no? Hoy como que la cosa está muchísimo más repartida. Antaño, cuando realmente vos llegabas con un divorcio y esta mamá, generalmente era la señora, había estado toda su vida, como les dije tantas veces, en su casa, cuidando a sus hijos, criándolos, llevándolos al colegio, haciendo la comida, atendiendo los quehaceres de la casa y montones de cosas, tarea que en un momento se linguñó siempre. Bueno, no, che, ese valor, que es un valor tan importante, que alguien educó, crió, contuvo, mantuvo, llevó adelante, que más allá que ha dado distintas aberraciones en cuanto a abusos y demás, que en algún momento ya lo vamos a ver con abuso o violencia de género, pero se traza en decir, como yo les dije el otro día, ¿ahora qué hace esa persona? ¿Qué hace después de 25 años de casada, que tiene un promedio de edad de 50 años, que no pudo capacitarse, o que si lo hizo quedó atrás, o con la escuela secundaria hecha, pero no con algún estudio terciario, o universitario, o con una labor específica, o con un oficio, fuera del sistema? Verdaderamente una persona, es difícil conseguir trabajo, como les decía anteriormente, a una persona más pujante, más joven y con otra cabeza, imagíneselo. Y eso es complejo, y eso es complicado, porque generalmente la casa era de los dos, o no, o porque generalmente se alquilaba, entonces, ¿dónde voy a ir a vivir? Ahora vamos a ver, atribución de la vivienda familiar, me toca a mí, me corresponde, che, ¿y quién se va a quedar con los chicos? Bueno, ¿y yo ahora qué hago? Entonces les dábamos siempre el ejemplo, el otro día, de estos, creo que con Nazaret hablábamos, o con alguna de ustedes, o con alguno de ustedes, che, ¿y ahora cómo enfrento yo todo esto? Y entonces es donde empiezan los contratos sociales. Che, el barco se hundió, el proyecto se cayó, pero yo, ¿qué voy a hacer? Ah, no, pero le dice una cuñada envenenada, tenés que tomar ese salto, tenés que saltar porque sos libre. ¿Y después venís vos a mi casa a vivir conmigo? Sin trabajo, sin oportunidades, los chicos tienen que comer. ¿Me siguen? Es complejo. Por eso esto de la compensación económica,
y por qué, cuáles van a ser las diferencias con otros tipos de rubros. Definición de Fanzolato Eduardo, definición, la prestación, y leo, perdón, la prestación compensatoria civil consiste en el pago de una suma de dinero o de una cantidad periódica, generalmente mensual, que uno de los ex esposos debe abonar al otro para subsanar el desmedro en el nivel de vida económico-social que sufre a causa del divorcio. En ese desequilibrio manifiesto, que lo sufre porque a causa de la ruptura del divorcio, porque se acabó ese proyecto común. Para compensarlo por aquellos aportes en servicios o en bienes que por su especial naturaleza no pueden ser justipreciados ni saldados en las operaciones de liquidación o partición. Recuerden lo que hablamos antes, se liquidó, se partió, che, no me quedó nada. Che, ¿y ahora qué hago? O de la, bueno, o del matrimonio o de la comunidad convivencial. Eso dice el amigo Eduardo. ¿Cuál es la finalidad? El propósito de la compensación económica es nivelar o equilibrar la desigualdad económica. Se los dije recién, el desequilibrio económico está dado por la desigualdad económica entre cónyuges convivientes, obviamente en uniones convenciales, como convivientes como consecuencia del divorcio. ¿Del divorcio por qué? Porque se acabó, porque ahora empiezo una vida nueva y debería de tener las mismas oportunidades. Esto lo dice Adriana Krasnow. Les iba a leer un fallo, pero estamos medio apurados, se lo leo después. Razones de incorporación, cómo lo incorpora el anteproyecto, en su momento era el anteproyecto y ahora es nuestro Código Civil y Comercial de la Nación, la figura respetada es el coherente con el régimen incausado de divorcio. A partir del divorcio, la solidaridad familiar. No estamos más juntos, pero che, yo me quedé afuera. Vos sos un empresario, sos un profesional, y yo me quedé afuera, y no pretendo seguir con la clase de equitación, pero pretendo tener el piso mínimo para subsistir. Hay algunos otros aspectos en donde se introduce la compensación económica. Uno es de la perspectiva de género, como era lo que les decía recién. Esta desigualdad manifiesta por haber quedado en mi casa cuidando, no a mis hijos, a nuestros hijos, porque son de los dos. Entonces, en la perspectiva de género, y en ese patriarcado que tenía soslayado, como que pareciera que la mujer sí o solo sí tenía que ser ama de casa. Entonces, ahí se produce ese desequilibrio manifiesto. Y después, la otra incorporación, como les decía, la solidaridad familiar. Estábamos juntos, ¿te acordás? En este proyecto que rompió. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Obviamente, cuando no se sabe cuál es la naturaleza jurídica, ¿qué decimos? Bueno, ¿qué decimos? Por favor, ¿qué dicen los que saben? Ah, es sui generis. Ah, cuando no sabemos, no, es sui generis. Bueno, sí. Tiene un género propio, sí, pero el género es la desigualdad y este desequilibrio manifiesto. ¿Cómo no confundirlas con otras figuras, como hablábamos con anterioridad? Ahí, aunque no crean, mi máquina volvió, un día despertó, o sea que quiere decir que se actualizó, así que en cualquier momento me paso a la máquina, así los veo un poco más a todos. Igual me escuchan bien, ¿no, Dalma? Sí, bárbaro. Vamos. Está bien, no se le corta nada, profe. No sé si conviene arriesgarse. Sí. Bueno, pues la miro ahí a Antonella, que con una vista alucinante de la costa marplatense, y la veo como diciendo, ¿qué dice este tipo? Bueno, ¿son alimentos? Y Mena se ríe, pobre. ¿Son alimentos? No, no son alimentos. Recuerden que ambas, primero que iban por carriles distintos. El alimento es un derecho humano personalísimo. O sea,
que responde a una necesidad básica, a una subsistencia. ¿Estaba la clase de equitación? Sí, estaba. ¿Y estaba el pan con manteca? Sí, también estaba. Recuerden los extremos. En cambio, la compensación económica es un derecho de crédito que se rige por las obligaciones de dar. Vos me tenés que dar algo que yo tenía y ahora perdí. Ahora entré en ese desequilibrio. El alimento responde a una situación de necesidad siempre. La compensación económica no, porque no quiere decir que yo pase una necesidad. Lo que quiere decir es que yo la esté pasando peor que vos, porque hay un desequilibrio, pero no que pase una necesidad. El alimento se modifica por el cambio de las circunstancias. Obviamente, las cosas cambian en el tiempo. La compensación económica generalmente no. No se modifica por el cambio de circunstancias, después vamos a ver que hay algunas. ¿Es la compensación económica, como habíamos hablado en otras clases, que yo le hice la historia de los esponsales, que si no se casaban, ¿se acuerdan que entraban los daños y perjuicios? Y me decían, ¿por qué los daños y perjuicios? Bueno, no, la compensación económica no es un daño y perjuicio. Porque el daño y perjuicio responde directamente a los presupuestos de una responsabilidad antijurídica. O sea, el factor de atribución es el daño, que es el nexo causal. Bueno, después veré si habrá culpa, si habrá dolo, no importa, pero responde a un nexo causal antijurídico. La compensación económica no. No hay un presupuesto de responsabilidad civil, no hay antijuricidad. Hay un desequilibrio manifiesto. Hay una desoportunidad entre ambos cónyuges, nada más. El daño exige la acreditación del nexo causal, como les dije recién, y la compensación económica tiene como causal adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. ¿Por qué? Porque es a partir de que finalizó el matrimonio o la unión convivencial con su sentencia. El daño depende del presupuesto de la antijuricidad, como le dije, la compensación económica no es un hecho antijurídico, es un hecho de desequilibrio. El daño depende de la atribución del factor que es subjetivo o objetivo. Y usted me pregunta por qué. Y la culpa y el dolo. Tuve la intención de, no, lo quise hacer y me salió mal. Bueno, el otro depende de una atribución subjetiva. Que yo estoy en una condición económica desfavorable. Por favor, Dalma, léeme en todo este colorario el 441. Porque ustedes preguntaban dónde se encuentra ahí, a partir del 441. Dale, el cónyuge. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación. Y que tiene... Recuerden la palabrita mágica, por favor. Desequilibrio manifiesto. Esa es la llave para abrir la compensación económica. Cuando yo puedo probar. Alguien me preguntará, Lautaro, que siempre que es el abogado, otro me tendrá que decir, lo tendré que probar. Entonces después Nazaré dirá, ¿y cómo lo probaré? Bueno, con cualquier medio de prueba, resúmenes de tarjetas de crédito, cuentas de los clubes, el colegio, lo que tenía, lo que perdí, la casa, el auto, se va a hacer un quantum. ¿Por qué? Porque se va a cuantificar ese estilo de vida que yo podía alcanzar y ahora he visto perjudicado. Continúa. Un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura. Tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede en haberse... una renta por tiempo determinado generalmente, o excepcionalmente por un plazo indeterminado, ¿no? Como es la excepción. Y usted me dirá, pero eso generalmente funciona así y es excepcionalmente, porque recuerden lo que hablamos en un momento, que no podrá pasar los años que estuve casado o que estuve en esa unión convivencial. Y recuerden el caso de Jorge. Claro, el pobre Jorge venía atrás y tenía como 30 y pico de años. Bueno, tengo compensación económica para rato. Pero recuerden que hay uniones convivenciales que duran muy poco. Continúa, Dalma, así lo terminamos.
ahí va, perdón. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Entonces, puede pagarse con dinero, obviamente es una apreciación económica, con el usufructo de determinados bienes. Me preguntará Romina, la casa, estábamos alquilando un departamento, estoy usando, me quedo con el auto, no sé, o de cualquier otro modo que las partes acuerden. Profe, perdón, cuando usted dijo que no, que el tiempo de compensación no puede superar a la duración del matrimonio de la unión convivencial, ¿eso no es en alimentos post-divorcio? ¿No lo dice acá? Sí, correcto, es así. Ah, en la compensación no hay un límite, digamos, que puede ser. Por eso lo puse como ejemplo. Pero ahora lo vamos a ver, porque eso es como post-divorcio. Hice referencia porque ya lo habíamos dicho en algún momento con anterioridad, por eso me acordé del ejemplo del amigo Jorge, que felizmente lleva muchísimos años de casado. ¿Profe? ¡Sí! ¿Qué diferencia hay entre esta compensación económica post-divorcio con la recompensa que se hace después de la liquidación? ¿Con qué recompensa que se hace después de la liquidación? La recompensa es cuando hay una masa se benefició a favor de la otra. Por ejemplo, cuando yo con un bien propio pagué algo ganancial. Entonces te lo tenés que recompensar. Claro, pero vos hacés la liquidación y después hacés la recompensa, porque si no, no sabés quién se da quién. Correcto, porque eso es, bueno, che, yo va a volver a mi patrimonio lo que yo puse en su oportunidad. Ahí ni siquiera hay un desequilibrio económico, ya era mío. Vos me lo estás devolviendo porque yo puse esto y lo correspondía a los dos. Esto es una compensación económica fruto de que vos tenés una posición y yo encima nada. ¿Me seguís, Dalma? Sí, era Anto igual que preguntó. Ah, bueno, perdón. Como veo solamente a cuatro y no quiero andar con el telefonito. No, yo no entendí. ¿Cómo que no tengo nada? Bien, perfecto. Ahí me corrí un poco. A ver si puedo ingresar a la compu y ver. ¿Me siguen viendo bien, no? Bueno, ahí ingreso porque en cualquier momento lo tengo. Desequilibrio manifiesto en un cónyuge respecto al otro, ya lo saben. Este desequilibrio origina un empeoramiento de la situación patrimonial, es el otro de los presupuestos, y termina en la causa común, cuál es, en el matrimonio o en su ruptura por el divorcio. Compensar, finalidad, lo dijimos mil veces, pero lo leo porque está buena la definición. Compensar el desnivel económico como consecuencia del cese del proyecto de vida en común. El resultado no consiste en igualar patrimonios. Recuerde, no consiste en igualar matrimonios, sino tan solo superar el desbalance de lo que en la vida en común se encontraba balanceado. A veces es muy difícil. Instrumento que puede presentarse en los dos regímenes matrimoniales como son el de comunidad y recuerden el de separación de bienes, que ya lo hemos visto. Fijación judicial de la compensación económica, lee Dalma al 442, así seguimos para adelante. Fijación judicial de la compensación, caducidad. A falta de acuerdo de los cónyuges, en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras. A. El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida. El estado patrimonial antes de cada uno de los cónyuges al inicio, cuando empezó, y a la finalización de la vida matrimonial. Hay que hacer un quantum con esos dos estados. ¿Cómo estaba cuando comenzamos en esto de nos amamos y nos queremos? ¿Y cómo terminamos? Sí, B. La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio. Claro, porque no se acabó ahí. Porque, ojo, che, los chicos son chicos. O sea, esto continúa. Bueno, por eso lo que decíamos de este súper trabajo que muchas veces no se tiene en cuenta. C. La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. Acá le agregamos la salud también, que yo en un momento
no le hice mención porque se me pasó, y siempre hablamos un poco de la edad relacionado con esto de oportunidades. Bueno, recuerden que alguno de los cónyuges puede tener un problema de salud, un problema de salud leve, bueno, un problema de salud grave. ¿Por qué? Porque necesita de un tratamiento que se estira en el tiempo, y usted me dirá, por ejemplo, no sé, se dializa porque es diabético y tiene que ir todas las semanas, y eso tiene movimientos, traslados, tiempos, gastos. Y me va a preguntar ahora Jazmín y obra social, y sí, y eso de algún lado tiene que salir. Bueno, hay tratamientos que son prolongados. Entonces, nos habíamos parado en un momento en la edad, pero yo no hice hincapié en la salud. Y sí hice hincapié en lo que me decían con anterioridad en los hijos, ¿no? En esto de la salud, de unos y de los más chicos también. Sí, continúa. D. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. Bueno, lo hablamos un montón de veces en esto de la capacitación laboral que yo pude o no pude hacer, y eso me pone en un desamparo, me pone en un distinto escalón de igualdad, porque encima que tengo una edad avanzada y que tal vez tenga algún problema de salud, encima me va a costar muchísimo más porque no tuve una profesión o no tuve un oficio. No siempre lo pongan como, no sé, como sí o sí que tengo que tener un título universitario. Pude haberme capacitado para tener un oficio y no, y ahora es tarde, y ahí se produce el desequilibrio. Dale, C. E, perdón. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. Ya te lo dije, eran socios. Che, el que te ayudaba en la ferretería era yo. ¿Te acordabas que iba todas las mañanas, que abría? Bueno, no importa. Seguí. La atribución. Correcto, dale. La atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado. Bueno, lo hablamos un montón de veces, esto que pasa con el canon locativo, ¿no? Como decíamos, che, pero ¿y ahora qué hago? Porque esto lo alquilábamos. Bueno, ¿y quién se va a quedar en ese departamento? Bueno, ¿a quién se va a atribuir la vivienda familiar? Ahora lo vamos a ver. Voy un poco más rápido, chiquis, porque son y media ya. Forma de pago, acuérdense que puede ser una prestación única o que puede ser una renta temporaria o indeterminada. La prestación única me lo saco de encima, diría un amigo mío, che, me diste esto y no te veo nunca más. Pero ¿y cómo? ¿Y no tenemos los pibes? Bueno, pero de plata por lo menos no vamos a hablar. Mentira, siempre se va a hablar de plata. Y la otra es una fuente temporaria que puede durar un tiempo determinado, o recuerden que puede ser indeterminada. Evita que el divorcio sea una fuente de renta parasitaria, dicen los que no están de acuerdo con esta cuenta. ¿Por qué? Y porque muchas veces, recuerden que también con esto de los alimentos, de la compensación económica y todo esto, se cometen montones de abusos, para un lado o para el otro. Los fundamentos ya se los di, le iba a leer un caso, pero es muy largo. Después lo vamos a ver. ¿Qué hay que analizar? Recuerden, analizar la evolución patrimonial de las partes, cada uno de los cónyuges, antes, durante y después. Evaluar especialmente la última etapa de la convivencia, porque ahí es donde generalmente se desata el desequilibrio, y hacer un análisis comparativo de las edades, la existencia de hijos, el cuidado de los hijos, la salud y las oportunidades profesionales que pueda tener el otro. Y usted me dice, ¿y lo hará el abogado? Sí, obviamente que lo va a presentar. Recuerden que el juez, con su raciocinio, con su razonabilidad, es el que va a poner si esto es justo o no, si es que no hay acuerdo. Léeme. Sí, perdón. ¿Quién habla? Antonella. Sí. Entonces, dale, o sea, la compensación económica, entonces, post-divorcio sería cuando el divorcio, o sea, el divorcio es lo que causa el empeoramiento de la situación de uno de los cónyuges, ¿sería? Sí, correcto. Porque mientras estábamos en el mismo proyecto, sumábamos
trabajo, subamos créditos o no, según la condición económica de uno. El tema es que después de eso, después del divorcio ya no está más. O sea, uno sigue trabajando por un lado, el otro por el otro, y ahí se produce el desequilibrio. Ahora vamos a ver lo de los alimentos post-divorcio, no te hagas drama. 4.42, lee Dalma. 43. 4.43, perdón. Atribución del uso de la vivienda, pautas. Uno de los cónyuges... No, porque ahora quiero decir una cosita antes. En el 4.42, infine, dice, la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses, como ya les dije, de haberse dictado la sentencia de divorcio. Una vez que se dictó la sentencia de divorcio, recuerden que yo tengo 6 meses. La caducidad extingue el derecho no ejercido. Y ustedes me dicen, ¿cómo? ¿Por qué la caducidad? Porque el plazo nos da una caducidad. Si yo opero con esa instancia después de los 6 meses, es que ha caducado mi oportunidad. Y ustedes me dirán, ¿el plazo es justo? ¿6 meses es justo? Bueno, el codificador sostiene que sí. Sostiene que si 6 meses después de la sentencia de divorcio vos no iniciaste esta acción, es porque efectivamente no encontrás ese desequilibrio. Lo que estás buscando, tal vez, y solo tal vez, y piensan algunos, es un enriquecimiento sin causa. Yo algo a este le voy a sacar. No me importa qué. ¿Entienden el ejemplo burdo? Bueno, ¿por qué? Eso, bienvenidos al planeta La Tierra. Porque eso pasa. Por eso hablé anteriormente de que muchas veces se cometen determinada cantidad de abusos para un lado y para el otro. Entonces el codificador sostiene que ese tiempo es prudencial. Tengo otro fallo, pero veo si después si lo tengo, si hay tiempo lo leo. ¿Es un derecho renunciable? Y si yo puedo operarlo dentro de los 6 meses y no lo hago, por lo menos pierdo la oportunidad. No sé si es renunciable o no, pero nace después del dictado de la sentencia del divorcio, se materializa en el no reclamo de este derecho en sede judicial, en el plazo de caducidad o en el marco de la propuesta reguladora, y no está previsto la renuncia a la compensación económica entre los objetos posibles de convención. Lo vamos a ver en el 4.49. ¿El monto de la compensación puede mutarse? La regla es que no. La regla es la inmutabilidad. Entonces, les repito, ¿es el monto de esta compensación que es mutarse? ¿Puede cambiarse? ¿Puede hacerse otra cosa? La regla es la inmutabilidad. Hay excepciones, como siempre, en el Código Argentino, en el Derecho Argentino, hay excepciones. Circunstancias objetivas, ahora las vamos a ver, efectos del divorcio, eficacia y modificación del convenio. El convenio homologado a la decisión judicial puede ser revisado, siempre lo puede revisar el juez, si la situación se ha modificado sustancialmente. En la Argentina, que las modificaciones se modifiquen sustancialmente, créanme que es bastante común. Y ustedes ya sabrán por qué. Este fallo no lo voy a leer. Bueno, ¿se entendió la compensación económica? Quiero ver alguna cara que suba y que baje. Sí, profe. Vamos, todavía, Yelén, nada. Jazmín mira para atrás como diciendo, alguien me está preguntando, ¿entendiste, Jazmín? Bien, dale. Sigo. ¿Qué pasa con la casa? Como decíamos recién, ¿qué pasa con la casa, con la atribución de la vivienda familiar? Bueno, ahora lo vamos a ver. Ahí cambié un poco el cuadro para ver un poco a Antonella, a Laila, a Luana y a Lautaro. Y ahí tenemos a Milagros, que no lo había visto en mi vida, pero bienvenida a Milagros, a Nazaré, a Jimena y a Matías. Tenemos una casa, ¿a quién se le atribuye? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Porque soy más alto, más bajo? No, porque lo que vamos a lograr, lo mismo que en la compensación económica, es proteger al que está sufriendo esta desigualdad.
¿Podrá ser momentánea? Sí, podrá ser momentánea, podrá ser transitoria, pero muchas veces dura muchos años, más cuando en la atribución de la vivienda familiar hay un cónyuge que está con los chicos, con los niños, con los menores. Es un derecho humano fundamental. Importa una restricción al derecho de dominio. Y me preguntarán por qué. Che, porque la casa es mía. Entonces hay una restricción y un límite al dominio. Y sí, porque la está usando una persona que no es la dueña. Bueno, pero ¿saben por qué la está usando? Porque está en una manifiesta injusticia. Porque en algún lado tiene que vivir. Entonces, fundado en el principio de solidaridad, como todas mis clases, familiar y el acceso a la vivienda. Está en la Constitución Nacional, está en montones de convenciones interamericanas, en derechos económicos, sociales, culturales, está recontra fundamentado por todos lados. Por eso el codificador lo atribuye como, perdón, lo pone, no, pone tampoco la palabra, lo introduce como atribución de la vivienda. Implica un desmembramiento del derecho de propiedad, los dije, se afecta el dominio, que produce un deslinde entre la titularidad, que se conserva sin alteraciones, el ejercicio de uso y recae en quien no es titular. Entonces le van a preguntar a Lautaro, che, pero es mía esta casa, pero esto es un robo, no puedo usar algo que es mío. Entonces Lautaro va a tratar de defenderlo con uñas y dientes y me va a instar a mí a que esa casa no es de mi clienta. Y entonces yo le voy a tener que decir, ¿sabes lo que pasa? Mi clienta no tiene dónde ir a vivir. Sí, pero esa casa es de mis padres que me la dejaron. Bueno, veremos si hay el pago de un alquiler, veremos cómo lo arreglamos, porque a mí yo estoy solicitando esa atribución de la vivienda familiar. Léeme, por favor, ahora Dalma, sí, el 430, el 443, el que no te dejé leer antes, dale. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina la procedencia, el plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras. Momento, el juez determina la procedencia, quiere decir si procede o no, si es válido que vos me estés solicitando la atribución de la vivienda. El plazo de duración, si es algunos meses, si es algunos años, y los efectos del derecho sobre la base, ¿de qué pautas? Una, si la persona a quien se le atribuye, como les dije recién, tiene el cuidado de los hijos. A. B, si la persona está en una situación económica más desventajosa, recuerde que venimos hablando de la compensación económica. C, el estado de salud y edad de los cónyuges, lo hablamos, lo mismo que la compensación económica, y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Encima, recuerden, los míos, los tuyos y los nuestros. Léelo, Dalma, el A, el B, el C y el D. La persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios, el estado de salud y edad de los cónyuges, los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. ¿Se entendió? Azaret, con esa mano en la barbilla, sí, vamos todavía. Presupuestos, decisión judicial, determina la determinación de plazos. Entonces, empezamos a desdoblar las cosas. ¿Inmueble propio de uno de los cónyuges o inmueble ganancial? Bueno, puede ser una posibilidad. Uno es que sea de uno de los cónyuges, y otro que sea un inmueble de ambos. Persona a quien se le atribuye, ojo, quién tiene el cuidado de los hijos y quién no, también pesa. La persona que está en situación económica más desventajosa, recuerden lo que venimos hablando de la compensación económica. El estado de salud, recuerden, y la edad de los cónyuges, y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. ¿Qué pasa si el matrimonio tiene hijos o no tiene? Recuerden que en algún momento hicimos la distinción en esta batería de temas que me tocó tocar a mí, que ahora no tiene tantísima importancia, ¿no? Bueno, si tiene, comprende a los hijos y al cónyuge que quedó al cuidado de los hijos. Quien se quedó con los chicos va a solicitar la atribución de la vivienda familiar. Si uno de los cónyuges queda al cuidado de uno u otro, y, perdón, al cuidado de uno
y otro al cuidado del otro, el juez resolverá protegiendo al excónyuge con mayor vulnerabilidad en relación al otro. O sea, se sigue pensando en la idea de, de esta injusticia o de este desequilibrio, porque en realidad teníamos dos hijos y uno de los cónyuges se queda con uno y otro de los cónyuges se queda con otro. ¿Me están viendo ahora por la compu también? ¿Sí? Solo por el celu, me parece. Ah, porque ahí yo los veo, veo un montón por la compu. Ah, cierto. ¿No tengo que hacer eso? ¿Hola? ¿Me escuchan? Bueno, no hago cosas raras y sigo con, con el celu, por favor. Algo se ha acoplado. Veo que hoy no es mi día tecnológico. En realidad no es casi ninguno el mío. Bueno, ¿me escuchan? Profe, ahora se escucha mal. Tiene como un eco. Bien, ahora voy a sacar la compu. Ahí está, ¿ahora me escuchan? Sí, profe, te escuchamos bien. Quise verlos a todos con la compu, pero sigo con el celu, por favor. ¿Qué pasa si no hay hijos? No menciona la norma, se entiende que protege al cónyuge afectado, como dije recién, con una necesidad habitacional. No tengo dónde ir a vivir. Esta decisión importará una restricción en el derecho de dominio, como les dije, del cónyuge que sí es titular. Eso genera, en la vida real, montones de broncas. Si una persona tiene un montón de propiedades, no pasa nada, pero donde hay una sola, créanme que se generan montones de idas y vueltas. Pero bueno, así estamos. El juez debe resolver, como le dije recién, adoptando con criterio de razonabilidad. Posibles situaciones relativas a los hijos. Hijos mayores de edad, cesa la responsabilidad parental, recuerden que es hasta los 18 años, no así la obligación alimentaria. Uy, otra vez vuelve esto. Ahora sí. No así la obligación alimentaria. Recuerden que si encima estudiaba, se podía extender como hasta los 25 años. ¿Me escuchás bien, Antonella? Dale. Hijos con capacidades restringidas, recuerden, o hijos mayores o con capacidad restringida, a ver, con algún problema, recuerden que siempre se está por la amplitud en la capacidad. Bueno, ya los vimos cómo estaban en el 443, sigo un poco más rápido. 444, Dalma, dale. Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A petición de parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge quien no se atribuye la vivienda. Que el inmueble no sea enajenado sino la... Momento, Dalma. Una renta compensatoria a favor de aquel cónyuge que no se le atribuyó la vivienda. Yo me quedo en casa, no voy a alquilar otra cosa, pero te doy una renta compensatoria. Dale. Que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos. Obviamente. Que el inmueble ganancial vale o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. Obviamente. Recuerden que no puede hacer actos de administración que superen el uso habitual y normal de las cosas. Uno era venderlo. Dale. La decisión produce efectos frente a terceros. A partir de, obviamente, su inscripción registral. Seguí. Si se trata de un inmueble alquilado, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. Importante, se respeta el contrato de alquiler, manteniéndose el obligado al pago, y ojo, las garantías que primitivamente se constituyeron en el contrato. En un contrato de alquiler, si ustedes no saben, hay garantes, hay fiadores, porque si no paga
el inquilino, yo voy a poder recurrir a esta garantía, a este fiador, en un contrato liso y llano de alquiler. Variables que pueden presentarse. Una, el inmueble sede de la familia cuya titularidad recae, recuerden, en uno solo de los cónyuges. Recuerden, inmueble propio de uno, el juez puede fijar un canon locativo, ya se lo dije recién, y si el inmueble es ganancial, el juez puede disponer la indivisión y no partición del inmueble. Bueno, es un parche. Vamos a disponer la indivisión, pero no lo vamos a partir, por lo menos todavía. El inmueble de la familia de los cónyuges, recuerde que era un condominio, bueno, lo leímos recién, el juez definirá cuál de los cotitulares se encuentran en situación de vulnerabilidad. Siempre se va a proteger al más débil. Y el inmueble sede de la familia, en condominio entre uno de los excónyuges y un tercero, acá metemos otra más, el tercero tiene la prerrogativa de peticionar la división del inmueble en el caso en que no se hubiera pactado la indivisión. Recuerden, se mete el tercero. Che, yo no tengo nada que ver en esto. Excepto que se haya convertido en una indivisión. Todo condominio, en cualquier tiempo, cualquier condomino puede pedir la partición de la cosa. La acción es imprescriptible. Ya hay un tercero metido en el medio. Para su oponibilidad a los terceros, en caso de que el juez resuelva la atribución de la vivienda familiar a uno de los cónyuges, es una restricción y un límite al derecho del dominio, como les dije. 4.45. ¿Cuándo cesa? El derecho a atribución del uso de la vivienda familiar cesa. Recuerden, por el cumplimiento del plazo fijado por el juez, cuando le dio un plazo determinado, por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación, conseguí otra propiedad, mejoré de fortuna, tengo otra posibilidad de vivir en otro lado, o por las mismas causales de indignidad previstas en materia sucesoria. Y se los voy a decir otra vez. Lean, Lautaro, las causales de indignidad. Lautaro me dice, ya las leí. Genial. Entonces, el lunes que viene te las voy a tomar. ¿Eh? Lean las causales de indignidad. Ximena me mira como diciendo resuperada, ya las vi como 400 veces. Ximena, te las tomo todas. ¿Ok? Lean las causales de indignidad. Importancia del plazo. Lo fija el juez. Recuerden, es para evitar conductas abusivas y antes del vencimiento se puede pedir la prórroga o el cese también de la medida si modificaron las circunstancias que se mantuvieron en cuenta. Vamos con lo que preguntó alguna o alguno, no me acuerdo. ¿Qué pasa con los alimentos posteriores al divorcio? Léeme, Dalma, el 434. Así ya vamos terminando. Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio. A favor aún de quien después del divorcio grave... pueden ser fijadas las prestaciones alimentarias. Dale. A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Recuerden este dato. Recuerden este dato, Dalmita. Si la obligación. A ver, a favor de quien tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos. ¿No? Bueno. Y recuerden esto de la enfermedad grave preexistente al divorcio. O sea. Lo hablamos en su oportunidad, como que no puede ser después del divorcio. Yo ya tenía un padecimiento cronológico basado en el tiempo que necesita de una asistencia médica. Bueno, recuérdenlo. Recuerden que si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Ya lo habíamos hablado. ¡Wow! Ahora los herederos... Ustedes me dirán, ¿y qué pasó? Ojo que hay una obligación alimentaria pendiente. Lee, ve, dale. A favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, se tienen en cuenta los incisos B, C y E del artículo 433. Ya los vimos, dale. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio.
patrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica del 441. Correcto, ya lo dije, por eso no me quería adelantar a la pregunta, no me acuerdo ahora de quién. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio. Recuerden el ejemplo del amigo Jorge. Y no procede a favor del que recibe la compensación económica de lo que venimos hablando. Dale, Dalma. En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si desaparece la causa que la motivó o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial. O recuerden que se podía volver a casar, se terminaba, esto ya lo vimos, dale. O cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. ¿Te acordás, Jimena, las causales de indignidad? Jimena, Lautaro, las causales de indignidad. Dale. Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. Siempre rigen las pautas convenidas porque hay un convenio regulador. Cuestiones a tener en cuenta. Enfermedad grave preexistente, recuerden, que impide autosustentarse y el alimentante fallece, se transmite a sus herederos. Super notición para aquellos que encima están haciendo la sucesión de su causante. ¿Qué es? Es un derecho de deber alimentario reclamado post del divorcio y está pactado en un convenio regulador o no, si no, lo fijará el juez. Recuerden la ausencia de recursos suficientes, recuerden la imposibilidad de procurárselos y analizar el juez en este raciocinio la posición social, la educación, la capacitación, etc. Estado y edad de los cónyuges, lo recuerdan también, la capacitación laboral, lo mismo que hablamos de la compensación, y la atribución judicial o fáctima de la vivienda. Recuerden el quantum, recuerden todo lo que se va a tener en cuenta, lo mismo cuando hablamos de alimento, lo necesario, lo mínimo, lo indispensable. Recuerden para abajo, si algunos es poder tomar la leche, comer o desayunar, o algunos es la clase de equitación. Recuerden que tiene que haber un equilibrio entre el alimentado o el alimentante. Recuerden eso, lo voy a dejar en la calle. No, que no se cometan abusos, por favor. Fijar el plazo de vigencia no superior al número de años de matrimonio. Amigo Jorge, le conviene volver a casarse. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? No puede tener duración superior a los años que duró el matrimonio, ya los dije, y no procede en caso de quien recibe compensación económica. Se lo graban, se lo supergraban. No procede cuando hay compensación económica. Causas de la cesación, ya lo vimos, desaparece la causa que le dio motivo, el ex cónyuge alimentado contrae matrimonio, el caso que le dije recién al amigo Jorge, o unión convivencial, y el ex cónyuge alimentado incurre, acuérdense, de Jimena y de Lautaro en una causal de indignidad. Me quedan re poquitos minutos, pero voy. A tener en cuenta a modo de repaso. Recuérdenla a Dalma cuando leyó los artículos, que tampoco son tantos. Las compensaciones no proceden cuando se han fijado alimentos post-divorcios. Se toma. Pregunta. ¿Las compensaciones compensatorias van a la par de los alimentos post-divorcio? ¿La respuesta cómo es? No. Nunca. Bien, Antonella, que me hace así, ahí es retírese, tiene un 4 y aprobó. ¿Ok? Tan simple como eso. Carácter excepcional de la prestación alimentaria posterior al divorcio, recuerden, y revalorizar el principio de la autosuficiencia, recuerden lo de los desequilibrios. Si existe una situación de desigualdad que pueda ser compensada, hay que atender primero a ella. Y para el caso en que no se den los presupuestos de su procedencia, no hayan sido reclamadas o hayan caducado, queda habilitado la vía cual alimentaria, siempre que se den los supuestos de precedencia. Estos efectos de la retroactividad, ya lo hablamos mil veces, recuerden que es con retroactividad al momento del inicio de la demanda, si es por presentación conjunta o de la notificación de la misma, si es un divorcio contradictorio. Léeme, Dalma, el 480. Porfi. Momento de la extinción. La anulación del matrimonio, el divorcio
o la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. Si la separación de hecho sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o al divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. El juez puede... Momento, modificar... al día de la separación, léelo hasta ahí. ¿Lo recuerdan, Mica? Es fácil. Recordá, siempre para atrás, si son los dos de la demanda, si es por separado de su notificación. Otros efectos de la exclusión hereditaria, les leo, lo van a ver en sus sesiones, el 2437 establece que el divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre los cónyuges, es un dato nada más, ya lo van a ver más adelante, y una persona está excluida de una sucesión cuando no opera un llamamiento legal o testamentario o dicho llamamiento se ve frustrado por causales estipuladas en la ley o circunstancias especiales, se acuerdan de Jimena y Lautaro con la indignidad. Se quedan un minuto más, les leo un fallo. Si no, un beso en la frente. ¿Se quedan? Vamos. Tendré que encontrarlo, pero ahí voy. Perdonen el apuro, pero ya saben lo que nos pasó. Siempre nos pasa algo en realidad. La aplicación de las pautas de esto de la compensación económica es un fallo de Junín del 2016. El juez de primera instancia hace lugar a la demanda por compensación económica instaurada por la señora M contra el señor J, fijando la misma en una renta mensual consistente en el 20%, del total de la facturación mensual del demandado. Lautaro se agarra la cabeza con este fallo, incluyendo aguinaldos, premios y cualquier gratificación por su desempeño profesional como médico en todas las áreas públicas y privadas en las que se desempeñe. Ello con efecto retroactivo al día, como hablamos recién, de la presentación de la demanda que ocurrió el 31 del 10 de 2012, 4 años antes. Y le metieron el 20%, el flaco es médico, tiene clínicas, laboratorios, tiene consultorios externos. Lautaro está loco, le llegó esa demanda, me quiere llamar, yo no lo atiendo, no, nos desencontramos. ¿Cómo levantamos esto? ¿Qué me hace Lautaro? Lo apela. Bien, lo apela. Va a la Cámara de Apelaciones, confirma, la Cámara de Apelaciones, pobre Lauti, confirma y modifica monto. Ah, epa, que ya me ganó un pedacito, Modifica montos y contenidos de la prestación, modifica su cuantía y modalidad de pago, fijándola en la suma de 150 mil pesos. ¿Saben lo que eran 150 mil pesos en el año 2016? Bueno, Mica, era un montón de plata. Que podrá fraccionarse en 3 cuotas mensuales, miren qué generoso, iguales y consecutivas de pesos 50 mil, adicionándose en caso de mora intereses a la tasa pasiva que abone el banco. ¿Se entiende? Me meten en un juicio por la compensación económica y ustedes me dirán, ¿y había desequilibrio manifiesto? Sí, claro, pero era lo que yo les decía recién, uno tiene mucho o muchísimo, porque era médico, porque tenía clínicas, qué sé yo, y la otra, pobre, no tenía nada, o sí tenía, pero cuando pasó el divorcio dijo, ¿y ahora cómo mantengo esto? Bueno, lo castigaron con el 20, pero lo modificaron. Igual le dieron un montón de plata. ¿Se entendió cómo funciona? ¿Eh? Vanessa, ¿me entendiste? Bueno, ahora los quiero escuchar. ¿Les quedó claro? ¿Oca? ¿Listo? Sí, bueno, sí, vamos. Entonces, perdonen las demoras de mi incapacidad técnica, entre otras que tengo, no es la única. Y les agradezco que me hayan escuchado. Nos vemos el viernes, que es una que yo tengo clases otra vez. Creo que mañana existe la posibilidad de que hagan preguntas, ¿no? ¿Digo bien, chicas, chicos? ¿Mañana es un día que pueden hacer preguntas? Por mail, ¿no?
háganlas por el medio que quieran. Si me van a hacer alguna pregunta a mí de los temas que yo di, prefiero que me las hagan por WhatsApp, que me parece que hay otra mediación, que es más, ya por mail, en algún momento del día lo puedo revisar, qué sé yo, ténganme paciencia, pero les voy a contestar. Y interpreto que el viernes es mi última clase y que el sábado tienen una clase de repaso, ¿no? Sí. Bueno, genial. Entonces, nos vemos el viernes. Trataremos de dar la clase media rapidita, así les doy más libertad para el fin de poder estudiar. Y el lunes nos vemos, por lo menos con los que me toquen a mí para el examen oral. ¿Ok? ¿Dividen mesas, profe, con distintos Zoom, digamos? Por lo que hablé con Cristina, igual me gustaría que le pregunten a ella si tienen oportunidad. Sí. Vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible, dividiendo el número de los que se presenten en por lo menos tres, ya que está la doctora Sinagra, la doctora Casals y quien les habla. Así que en principio trataremos de hacerlo así para que sea un lunes más ágil. ¿Alguna otra pregunta? Asa, Jime, Antonella, Laila, el amigo Matías, Dalma, Milagros, Micaela, sigo, Nomi, no sé quién es, Cabrera, Luciana, Manuel, nada, sigo pasando para atrás, esto del teléfono me encantó, chicos. Vanessa, Jorge, Romina, que se ríe y dirá, este pibe no está bien. Bueno, ¿listo? Sí, escucho. Vamos a ver protección de la vivienda en esta parte. ¿Cómo? Protección a la vivienda. Te escucho, no sé quién habla y te escucho media cortada. Antonella habla. Dale, Antonella, ¿qué pasó? Había leído algo que tenía que ver con esto que dio hoy de la atribución a la vivienda o la protección a la vivienda. Son primas hermanas, pero tiene todo que ver. En el programa lo vas a tener como atribución de la vivienda familiar, pero en alguna otra clase anterior nosotros ya hemos visto la protección a la vivienda. Acuerden que les hice ese paralelismo que antes era como bien de familia o no, si era embargable, inejecutable, ¿lo recuerdan? Ximena mira y no se acuerda, pobre. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de la vivienda familiar, cómo la protegíamos? ¿Cuál era el piso mínimo? ¿Recuerdan? Claro, tenés que escribirlo sí o sí, ¿o no? Vos tenés que inscribirla. Tenés que sí o sí inscribirla. Acordate que si había que escribirlo era una mayor protección, pero acordate que hablamos del piso. Ni siquiera si tenías la voluntad para inscribirlo, el piso ese era mínimo. Ya con el hecho de casarse no pueden atacar los acreedores, salvo que sea una obligación conjunta. Correcto, y recuerden que sí es embargable, lo que no era es inejecutable. ¿Se entendió y contesté, Anto? O sea, no necesitas afectarlo, no necesitas inscribirlo en el registro de la propiedad para que no... Sí, no te escucho yo reentrecortado, pero en su momento lo que dije, si vas a dar ese paso, buenísimo, si no hay un piso mínimo que te va a proteger contra el uso de la vivienda, contra la protección de la vivienda. En algún lado tengo que estar. ¿Correcto? ¿Algo más? Nazarena mira como diciendo, ya me quiero ir. Bueno, entonces váyase. Listo, chicos, nos vemos el viernes. Chao, gracias, profe. Chao, chao.